¿Qué pasó, señorita? Ya le dije que espere a que el médico sea el que le informe. Es que nadie me puede explicar nada, carajo. Es mi hija, señorita. Estamos haciendo lo que podemos. ¿Cómo está? Ya le hicimos un lavado estomacal. Estamos esperando a que reaccione. ¿Que reaccione? Sí. ¿Cómo que reaccione? No. Oiga, señora, ¿dónde va? No se puede entrar ahí. Claudia. Claudia, mi amor, soy tu papá. Claudita. Señor, lo siento, no puede estar aquí. Claudia, reacciona, por favor, Claudia. Entienda, señor, por favor. Mire, señorita, se está moviendo. Está reaccionando. Claudia, mi amor, soy tu papá. ¿Papá? Sí, mi vida. Te vas a componer, mi cielo. ¿Vas a ver? Sí. No, pero yo me iba a morir, papá. No, mi vida. Mi amor, eres una niña. Papá, es la verdad. Nena, ¿por qué dices eso? Yo solo quería morirme, papá. No, chiquita. Solo quiero morirme, en serio. Chiquita, no me hagas eso. Buenos días, don Antonio. Froilán. Sí, señor. Quiero que cites a todos los miembros del consejo. ¿Cómo no? ¿Para hoy en la noche? No, para el mediodía. Para hoy al mediodía. Hoy al mediodía, muy bien. Una cosa, no le avises a Ramiro. Voy a acabar con él. Los días de Simón Félix están contados. Que me quiero morir, papá. Es que no sabes lo que dices, mi amor. No, sí sé. Me quiero morir. ¿Pero por qué? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Ya no. Eres una niña. No quiero sentir, no quiero vivir. Ya. Me quiero morir, en serio. Tienes mucho que vivir, hija. No. Muy pequeña. Doctor, ¿hola? Parece que está reaccionando. Señor, ¿me permite, por sí, favor? Doctor. A ver, ¿Claudia? No, doctor, no me toca. Permíteme. Muy bien, a ver. Doctor. Bien, muy bien. Mire, señor, usted no puede estar aquí. Es que es mi hija, doctor. Si algo le pasa, no me voy a perdonar nunca. Como ve, el espacio es muy reducido. Por favor, espere a Puebla, si es tan amable. ¿Sí? Claudia. Tranquilo. ¿Me perdonas, Claudia? Tranquilo, hija, señor. Ya está el doctor. Hija, volteame a ver, Claudia. Tranquilo, señor, por favor. Hay que sacar a Ramiro del escenario lo más pronto posible, Froilán. Y no se me va a hacer difícil proponerlo en el consejo. ¿Lo piensa delatar, don Antonio? Lo voy a volver polvo. Solamente necesito contarlo de sus negocios privados para que lo expulsen. El Ramiro no tiene fuerza en el consejo. No tiene a nadie que lo apoye. Y por mi parte, con que diga los problemas que tiene con el alcohol, la droga y ahora con su hija, va a bastar no solo para que lo expulsen, sino para que nadie trabaje con él por el resto de sus días. ¿Y si Ramiro se la quiere cobrar, don? ¿No se crees? Pues mira, Froilán, te digo que después de lo que le va a pasar, dudo que Ramiro tenga ganas de otra cosa que no sea pegarse un tiro y acabar con su miserable vida. Doctor, se va a recuperar, ¿verdad? Mire, señor Barrientos, el caso de su hija es muy delicado. ¿Usted sabía que su hija consumía drogas? Sí, desde hace algunos días. ¿Y por qué no hizo algo inmediatamente? Porque se me hacía algo normal. ¿Normal? Entre los jóvenes todos consumen drogas en las escuelas. Y pasa muchas veces que se ve entre los jóvenes. ¿Usted también consume? ¿Y eso a usted qué le importa? Mire, voy a ser muy honesto con usted. Su hija es adicta. Estamos a tiempo para salvarla. Pero tiene usted que poner todo lo que esté de su parte. ¿De acuerdo? Le prometo que voy a poner todo de mi parte. Lo principal es que la niña tenga la atención especializada. Yo le recomiendo que la interne en una clínica para desintoxicarla. Su hija intentó matarse. Esto es algo muy delicado. Quiere decir que en cualquier momento, en la primera oportunidad, ella va a volver a intentar quitarse la vida. Piénselo.
¿Qué esperas? ¡Vístete! Apúrate, que no tenemos todo el día. Órale, ¿no que tenías mucho frío? ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Que van a tener que operar a Gabriel. Porque su herida sí fue bastante grave, pero parece ser que sí hay esperanza. Pero, ¿qué dicen? ¿Se va a recuperar? Digo, ¿va a estar bien? Esperemos que sí. Otra cosa, no te tienes que preocupar. La guardia costera saben perfectamente lo que tienen que hacer. No te van a mencionar para nada, solamente van a nombrar al tipo que yo herí. Pues no hay ningún problema. Nadie va a saber que tú estuviste en el operativo. Renata tampoco lo va a decir. Pues puedes seguir trabajando con Barrientos. Gracias. Porque de no haber sido por ti, Gabriel, a lo mejor ahorita estaría muerto. Hace mucho que no me mirabas así. Dime que me equivoco, dime que me amas. Dime que no has podido olvidarme, dime que me perdones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que entre tú y yo lo único que quedan son recuerdos. Malos, buenos. Pero solamente recuerdos. ¿Qué vas a hacer? Pensar. Tratar de olvidar muchas cosas. Sacar malos y buenos recuerdos. No sé. ¿Tú? También. Tratar de sanar todas esas heridas. Porque creo que al final los dos